continúan los enfrentamientos aquí en el Parque Universitario. La Policía Nacional nos está llenando de gases lacrimógenos. Los manifestantes intentan apagar las bombas, pero es casi imposible por la cantidad que han lanzado. Varios heridos ya se han llevado en estos momentos. ¿Dónde estás? Dime exactamente tú dónde estás.
en el cruce de la avenida Abancay, justamente con Nicolás de Piérola, en la esquina del Parque Universitario, en donde se han vivido diferentes enfrentamientos en este lugar, tal como le mencionabas. Esta marcha pacífica convocada para las 4 de la tarde empezó bastante bien, sin embargo, será poco menos de media hora. Marchando pacíficamente. Este grupo que ya ha venido preparado ante las eventualidades en las anteriores marchas, muchos de ellos han venido con un poco de agua y bicarbonato para tratar de apagar las bombas lacrimógenas que caen por todos lados. No hay lugar donde podamos estar libres de estos gases lacrimógenos. Gente, personas desmayadas se han llevado en camillas, algunos heridos de perdigones, las personas están totalmente desesperadas. No hay lugar a donde puedan ir y estén a salvaguarda. La población en estos momentos está... Sí, te escucho, Patricia. Las personas estaban marchando pacíficamente, sin embargo, disculparán, pero de verdad que este sitio es casi imposible respirar en este lugar. Han lanzado muchísimas bombas lacrimógenas. Necesito vinagre acá y no tengo miedo de morir. De personas que están ayudando a las personas que están siendo afectadas, brindándoles un poco de vinagre. En una esquina también hay brigada médica atendiendo a las personas que han resultado heridas. Según... Así es, de los propios marchantes, al menos al grupo que nosotros vimos que se llevó a un grupo de heridos, no tenían ningún distintivo. Sabíamos que era brigada médica que los propios marchantes habían organizado para traer hasta este lugar. Lo que le mencionaba, se lo respondió a tu pregunta. Manifestantes estaban, digamos, marchando de manera pacífica. Ellos empezaron a lanzar algunos cohetes, a lo que la policía respondió lanzando estas bombas lacrimógenas. Según menciona también, el segundo grupo fue un pequeño grupo que empezó a lanzar algunas piedras, pero esto fue después de que la Policía Nacional lanzó estos gases lacrimógenos. Hace 20 minutos, las personas que se encuentran en este lugar están marchando de manera pacífica, por lo que no entendemos por qué la Policía Nacional continúa lanzando gases lacrimógenos por todos lados. Patricia, no se puede respirar en este lugar. Es triste el panorama. Continúan en este momento lanzando gases lacrimógenos, perdigones. Hemos visto colegas que están tirados en el piso sin poder respirar. Y otros que están siendo... Sí, Patricia, te escucho. Patricia, te escucho.
Policía Nacional continúa tirando gases lacrimógenos. No entendemos por qué los manifestantes están marchando pacíficamente, pero ellos continúan tirando gases lacrimógenos por doquier, por todos lados. Directo, en directo, amigos de RPP. Continuamos con esta transmisión en vivo aquí desde el Parque Universitario. Es un poco complicado poder narrarles lo que está sucediendo porque la Policía Nacional continúa lanzando bombas lacrimógenas por doquier. No entendemos, la población está marchando pacíficamente. Ustedes podrán escuchar, están aplaudiendo incluso la lucha y la unión que han tenido muchos peruanos en esta marcha nacional que vive el país como voz de protesta luego de la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Es lamentable, triste el panorama que se vive en ese lugar. Muchas personas heridas, dos de ellas han sido llevadas hace minutos en camillas, heridas de perdigones. Las personas estuvieron marchando pacíficamente, sin embargo, la policía empezó a repeler a un grupo de dos o tres que trataron de cruzar el cerco donde ellos se encontraban. Sin embargo, la medida es totalmente desproporcionada a la cantidad de policías que son ellos en ese lugar. Hay un grupo de brigada médica que está tratando de ayudar a las personas heridas.
La señal es un poco mal en este lugar, en la Plaza San Martín incluso es prácticamente nula también. Sin embargo, el día de hoy, en el sexto día luego de la vacancia presidencial, el panorama sigue siendo bastante triste. Continúan los enfrentamientos entre la Policía Nacional. Hemos visto amigos de prensa también que en la labor que vienen realizando han terminado heridos. Algunos otros manifestantes jóvenes que han sido heridos, algunos otros desmayados sin poder respirar por los gases lacrimógenos, la cantidad de gases lacrimógenos que se han lanzado, no uno, no dos, se han lanzado gases lacrimógenos por doquier en este lugar. Seguimos sin entender por qué, al menos de lo que podemos ver, de lo que pueden ver ustedes en imágenes, esos jóvenes están marchando de manera pacífica. Hay muchos grupos que se han reunido para traer vinagre y tratar de socorrer a los jóvenes que se encuentran protestando y que han sido afectados por los gases lacrimógenos. Otro grupo de jóvenes también que ha venido preparados, afortunadamente, y con agua y bicarbonato de sodio, e inmediatamente corren cuando lanzan los gases lacrimógenos para intentar apagarlos, evitar que se dispersen y afecten a la población que se encuentra marchando en estos momentos, en el segundo día de marcha nacional, sexto día desde la vacancia presidencial. Nosotros nos venimos desde La Molina, en donde un grupo de personas, cientos de personas también se reunió en las avenidas principales para protestar. Ellos se dirigían hacia la Plaza San Martín. Continúan los enfrentamientos, ustedes pueden ver en imágenes. Muy cerca a la avenida Abancay, cruce de Nicolás de Piérola. Lamentablemente, muchos heridos el día de hoy, personas desmayadas. Nos preocupa también la situación de algunos adultos mayores que vinieron a la protesta y que de repente no tienen las mismas habilidades que un joven para poder correr y ponerse a salvaguarda. Sin embargo, hay un grupo de médicos voluntarios de los mismos manifestantes que han venido y están poniendo sus servicios de primeros auxilios ante las personas que están siendo afectadas. Continúan los gases lacrimógenos. No entendemos por qué la policía sigue usando este medio de ataque hacia los manifestantes. Directo, directo, RPP Noticias.